Yo sé bien que estoy afuera, pero el día en que yo me muera, sé que tendrás que llorar. ¡Fuerte! Llorar, llorar, llorar y llorar. Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste, y así te vas a quedar. Siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie quien me comprenda, pero sigo siendo el rey. ¡Ándale! Y el aplauso fuerte para mi marido. ¡Que se escuche fuerte! Muchas gracias a ustedes, amigos. Seguimos, seguimos. A ver, por ese ladito. Una piedra en el camino me enseñó que mi destino era rodar y rodar. ¡Ustedes! Ahora sí cantamos. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que yo quiero, y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni suegra que me mantenga, pero sigo siendo. Sí, es siendo el rey. Lo dijo esta noche cantando en el escenario de Star Academy. Estamos en vivo para toda Bolivia. Fabio, ¿qué opina Lisbeth Aranda? Escuchemos. Wow, Fabio. Órale, qué chingona presentación, güey. ¡Llegó la mexicana! O sea, no manches. Maravilloso. No, nos enseñaste que no hay que tropezar con la misma piedra dos veces. Eso está muy bien. Me encanta tu manera cómica y teatral de interpretar las cosas, porque haces que nosotros no perdamos la mirada hacia lo que vas a hacer, porque nos vas a sorprender. Entonces agradeciste a tus músicos, como todo un artista internacional, a la gente en tu casa, acá. Maravilloso, Fabio, de verdad que maravilloso. Muchas gracias, mi güerita. De nada, güey. Bien. ¿Y cómo cantó Fabio, Daniel? Fabio, a mí me había gustado la anterior participación tuya, porque yo sé que vos tenés un historial de mariachi y más bien te saliste del formato tradicional de yo sé bien, eso que es tan tradicional de los mariachis, y vos te saliste de ese formato y lo hiciste con una voz poderosa, clara, efectiva, con una onda que por momentos pasaba por el tango, que por momentos pasaba por la música oriental. Me encantó, lo hiciste personal, lo hiciste muy claro, te arriesgaste, te divertiste y nos divertiste. Fabio. Sí. A mí me gustó esa parte que hablaste de tu suegra. Y del jurado. Un saludo a mi suegra que no me mantiene, pero me ayuda. Y la parte también que dice, no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar. Y esa tiene que ser tu consigna para seguir en Star Academy. Muy bien, Fabio. Muchas gracias.